Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les tenemos noticias. ¿De quién? De Luis Miguel. Usted sabe que hace un par de días se confirman las fechas del sol, que brillará por todo México, por supuesto, aunque la gira inicia en Argentina, cierra en Guadalajara. Luis Miguel es un hombre que está a la vanguardia en las noticias de espectáculos, no solamente porque estamos esperando la gira, sino porque ahora dicen por qué tan poquitas fechas. ¿Qué pasó con Luis Miguel? ¿Por qué tenía, pues, una agenda amplia? Le quiero decir, y aquí se lo vamos a contar, que Luis Miguel el próximo 2024 inicia la segunda etapa de esta gira y este tour. ¿Por qué? Porque en 2023 la verdad es que no le rinde el tiempo para presentarse en todos los países de América Latina y por supuesto Europa. Bueno, pues usted se está enterando aquí. Le quiero comentar que el mismísimo Luis Miguel confirma, y eso se lo voy a decir todavía aquí, extraoficial. ¿Por qué? Porque Luis Miguel todavía no lo dice ahí en sus redes sociales, que es el medio de comunicación que tenemos con él, pero usted se está enterando aquí a través de mi canal de YouTube, Multimedia 7. También estamos enlazados en Angélica Palacios Real, Suéltalo Aquí, Comunicamos Emociones. Luis Miguel este 2024 iniciará gira en el mes de febrero, para que ponga atención y por favor apunte. Todos los países que faltaron por los conciertos en América Latina se van a desglosar fechas en 2024 a partir de febrero. Y por supuesto, todas las chicas en Europa y principalmente en España, porque ahorita pues está de moda, porque el romance con Paloma, Luis Miguel está radicando allá, entonces todo España estaba esperando. ¿Y nosotros cuándo? ¿Y cuándo vamos a ver a Luis Miguel? Bueno, pues 2024 será la fecha que Luis Miguel arranque esta segunda temporada de conciertos y por supuesto deleitar a todas sus fans en Europa, principalmente en España. Entonces, Luis Miguel, no crean que ya con estas fechas que vimos para 2023 cerraba y bajaba la cortina y se iba de vacaciones. No, 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 no. 2024 será un año también de mucho trabajo, un año en donde él se siente comprometido con el público y parece, y eso todavía no lo tengo confirmado, todo parece indicar que Luis Miguel también tendrá un nuevo tema musical para publicitar arrancando esta nueva temporada de la gira 2024. ¿Qué tema será? ¿A quién se lo dedicará? ¿Por qué decide esta estrategia? Bueno, pues porque el público se lo pide y también se lo exige. Luis Miguel hoy está comprometido no solamente para presentar sus temas, sus éxitos, sino también para ponerse a la vanguardia con la música, a su estilo, a su tiempo, con la gente que él quiere trabajar, claro está, porque no creo que cambie radicalmente de género musical. Él siempre ha sido balada, pop y le funcionó también el disco de ranchero, los boleros, y ahora estamos en la expectativa con qué nos puede deleitar. Así es que felicidades a Luis Miguel y felicidades a todos los demás países que ya se sentían excluidos, que Luis Miguel no se presentaría ahí. Sí, 2024 es una nueva aventura para él y por supuesto estará en tu ciudad. Gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a mi canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de este tema y otros más que les compartiré, por supuesto, del mundo del espectáculo. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por tu like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.